niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocco Remo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astroyentes. Bienvenido a nuestro programa La Guía Astrológica, con toda la información referente a la astrología, el programa número uno a nivel mundial sobre astrología y con más años. Este programa tiene más de 20 años, te cuento. Estamos bajo la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. Y en los controles tenemos a el señor Alejandro Tobar, allá en los estudios de RCR. Perfecto, por aquí Roberto Gutiérrez, el Astroboy. Y por aquí, por allá, tú. Marta Pérez, Astrosaesca. Muy buenas tardes, queridos astroyentes, querida tribu astrológica. Sean todos bienvenidos a su programa. Aquí, desde esta oficina, desde casa, en los teléfonos, siempre conectados con ustedes. Transmitiendo desde el Centro Mundial del Centro Astrológico Venezolano. Este es el centro de operaciones a nivel mundial, de donde sale todos los programas, los estudios, todo. El Centro Mundial de Centro Astrológico Venezolano, que transmite por RCR 750 AM, vía telefónica. Muy contento de estar con ustedes, con mucha información, mucho movimiento. Sigue el año convulsionado. Ay, total. Sí, señor. Y entonces vamos a empezar con el tema de las lunas, ¿verdad? Las lunas de la ciudad. Tú sabes que estuve averiguando una carta de Donald Trump y que va a cumplir años en estos días, ¿no? Él cumple, creo que el 24, el 20, por ahí. Entonces, hay una carta que me parece que está correcta. Tú sabes que él es Géminis, ascendente Leo, y está por cumplir años, Donald Trump. Entonces, tengo una carta, vamos a hacer un análisis ahí, a ver qué veo yo ahí. Según, claro, tú sabes que estos individuos tienen 25 horas, que nadie sabe las horas, pero yo creo que esta sí está correcta. De todas maneras, vemos, pues. Vamos a empezar con nuestras lunas. Hoy estamos a día 13 de junio del 2020. Estamos a día 13 de junio del 2020, por lo cual tenemos la luna. La luna todavía está a esta hora en el signo de Piscis, porque a las 5:04 de la tarde, o sea, terminando el programa, pues va a cambiar la luna al signo de Aries. Así que en el transcurso del programa vamos a tener dos energías. Claro, y luego la luna estuvo en cuarto menguante. Sí. A las 2:24 de la mañana, si usted veía la luna, veía la mitad de la luna y la mitad no. Cuarto menguante, que es cuando se ve la mitad de la luna, está menguando. Sí. Dice que es bueno cortarse el pelo menguando. Sí, es bueno cortarse porque el cabello. Porque crece con más fuerza. O sea, crece fuerte y sano, solo que lento. Claro. No es igual. Cuando es creciente, crece muy rápido. Crece rápido, pero entonces no de repente con la misma fortaleza que con la luna menguante. Claro, si usted dice, yo me voy a cortar el cabello ahorita para que no me crezca tan rápido y no tener que volver a gastar la peluquería, vale, eso está caro. Y ahorita que está difícil también ir a la peluquería, a muchos nos ha tocado cortarnos nosotros mismos el cabello. Claro, sí señor, entonces córteselo ahorita para que le tarde bastante. Así es. Con la luna menguante. Entonces esa es la idea. Todavía está. Pero quiere que salga fuerte, duro. Luna menguante. Así es, esa es la recomendación en cuanto a eso. Así que todavía igual hasta ahora, todavía estamos con la energía de la luna en Piscis, que es una luna, tú sabes, romántica, una luna empática, que estamos un poco sensibles, viendo un poco así todo como que de forma muy espiritual, muy mística, las actividades que tienen que ver con este tema, misticismo, sí, espiritualidad, meditación, creatividad, todas estas cosas son bien espectaculares. La luna en Piscis. Sí. Todo romántico. Claro. Eso es ahorita. Hasta las 5 de la tarde va a pasar a la luna en Aries. Así es. Va a pasar la luna en Aries, que es una luna de
conflicto, buena. Fuerza, okay. Inicio, arranque. Así. Entonces ya, si usted siente ganas de hacer ejercicio, esta tarde arranque. Claro. Mañana, domingo, de ejercicio. Evitar los conflictos, evitar la pelea. También el lunes, ¿no? Uh-huh. Vamos a iniciar la semana con una luna en Aries. A mí me encanta iniciar la semana con luna en Aries porque como nos ha dotado, como activo, ¿verdad? Claro, de actividad, de dinamismo, con ganas de iniciar la semana con el signo de los inicios. Sí, señor. Entonces estamos muy activos, muy dinámicos, con ganas de hacer cosas, de iniciar cosas, tomar decisiones. O sea, esa energía de Aries pues nos da toda esa fuerza y la resistencia para iniciar semana con fortaleza. Eso lo vamos a tener hasta el martes a las 5:30 de la mañana del martes, el miércoles y el jueves, o sea, todo el martes completo, todo el miércoles completo y el jueves hasta las 5 de la tarde vamos a tener esa luna en el signo de Tauro. Entonces la luna del signo de Tauro es otra cosa. Ella es más tranquila, más reposada, es la luna sibarita que hemos dicho, para comer sabroso, para pasarla bien. De repente dedicarnos a algunos temas allí. Tomarse un cafecito rico en un sitio bello ahí. Entonces usted agarra y se va para el sitio más rico de su casa, se hace un cafecito con unas galletitas. Sí. Yo me tomo mi cafecito con mis galletas María. Sí, no la puedo majar mucho porque se desbaratan. Pero es algo. Entonces, como gourmet. Un sitio agradable ahí sentado, usted se toma la torta que usted va y la compra, se toma su cafecito y entonces es muy bueno. Sí. Aquí nos dicen que son cumpleaños mañana. Ah, bueno, imagínate tú. Mañana 14. Son cumpleaños mañana. Para el próximo programa hablaremos algo de Trump, de lo que vemos en su carta. Según lo que yo estoy viendo, un sol en 12, viene un año maluco. Que es lo que está pasando ahorita, pero vamos a revisar bien, vamos a ver esta semana cómo va, pero vamos a continuar con la luna de Centauro. O sea, fíjate, él va a cumplir año mañana además con la luna en Aries, él que es tan peleón y el cumpleaños va a ser con la luna en Aries, el hombre va a andar más peleón todavía. Y dependiendo cómo esté entonces esa revolución solar, imagínate. Sí, señor. Así es, entonces una luna que bueno, pues de repente ahorita con el tema de la cuarentena y todo este hacinamiento, pero la luna en Tauro siempre es buena para emprender negocios, la luna para ahorita, claro. Exacto, para abrir cuentas. Uno quiere estar como relajado. Sí, esa es. La luna en Tauro es cómoda. Totalmente. Sí, señor. De los que tenemos la luna en Tauro sabemos que somos súper cómodos. Ajá. Luego tenemos el jueves a las 5 p.m. entra la luna en el signo de Géminis. Así. Entonces va a estar el jueves después de las 5, el viernes y el sábado hasta las 5:31 p.m. Las 5:45 del día sábado que ingrese entonces al signo de Cáncer. Del día sábado en el signo de Cáncer. Entonces el día sábado vamos a tener la luna y el sol en el signo de Cáncer. Sí, señora. Y ahí hay un... Ahí vamos a tener... Va a haber un eclipse. El día 21. Y es el solsticio. Es cuando arranca el solsticio, que es cuando el sol entra en el signo de Cáncer. Sí, y entonces la luna va a estar ahí también. Y cuando ya esa conjunción sol-luna, ahí... Ahí hay un eclipse. Una luna nueva también la tenemos. Hay luna nueva y eclipse. ¿El eclipse cuándo es? El domingo. El domingo 14, ¿verdad? El domingo 21, señor. 21, coño, perdón. ¿Verdad? El domingo 21 va a ser el eclipse, es verdad. Bueno, perfecto. Así estamos. Entonces, hablamos del día jueves de la energía de la luna en Géminis. Claro. De decirlo. Que vamos a tener esa luna de comunicación. Vamos a tener el jueves, viernes y el sábado. Así el es. Domingo a las 6 de la mañana que entra en Cáncer. Que entra en Cáncer, así es. Y entonces es el eclipse el domingo. Perfecto, perfecto, está muy bien, está muy bien. Entonces tenemos la luna en el signo de Géminis, es una luna buena para las ventas. Por supuesto todo lo que tenga que ver con el área comunicacional, el periodismo, las empresas que se dedican a comunicar. Todo lo que es charlas, conferencias, todos esos temas son benéficos y están bien aspectados con la luna en Géminis. Con la luna en el signo de Géminis. Y iniciar cursos, o sea, todo lo que podamos hacer en cuanto a eso. Perfecto. Y estamos súper cool con esos cursos online, pues con la luna en Géminis todo esto está súper activo. Súper activo. Entonces, esa es lo que tenemos en cuanto a las lunas de la semana. Vamos entonces a finalizar la semana con una luna en el signo de Cáncer, con una luna nueva el domingo en el signo de Cáncer. Ajá. Y bueno, con toda esa energía el fin de semana canceriana y por supuesto dando inicio a
la temporada. La temporada Cáncer. Ya vamos a ir saliendo de la temporada Géminis. Y ¿Quién les puede hablar del eclipse y del solsticio? Muy bien hablado. Ariadna, que le toca su programa el próximo sábado. Entonces ella seguro que les va a hablar del cero de cáncer. Seguramente, porque además no podemos hablar de los temas que le tocan a ella, porque cuando le toca a ella, entonces, ay, ahora de lo que hablo, si ya esto lo hablaron. Entonces, obviamente, seguramente ella hablará un poco del eclipse. Sí, hablará también del. Pero sí le podemos hacer algunos detallitos interesantes del eclipse ahora. Vamos a hablar un poquito igual del solsticio. Viene una nueva estación. De la energía, por supuesto, de cómo son los cancerianos, hablar cómo es este signo, cómo son los cancerianos, de qué viene, o sea, siempre lo decimos, pero no está de más siempre recordarle el tema del solsticio, qué significa, qué implica. Estamos iniciando una estación, iniciando cosas nuevas. Empieza todo este periodo es el verano. Así es, y aparte de eso, el verano, arriba y el viento. Y abajo, en el sur, el otoño. El otoño, no, el invierno. Y el invierno. Aquí estamos acocinados de calor, y en el sur están ahí. Estaban a 3 grados en el frío a millón. Hablé para decir, me dijeron que estaban a 3 grados. Sí, imagínate. Sí, señor, andamos así. Bueno, pues vamos a hacer el primer corte. Ya venimos. Ya venimos. Chao, ya venimos. Quédense ahí, espérennos. Usted escucha Guía Astrológica. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informe. Entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Continuamos aquí en su programa Guía Astrológica. Encantados de acompañarles. Saludos a todos nuestros oyentes que están aquí conectados en el chat, interactuando con nosotros como siempre. Muy agradecida por la sintonía y su compañía. Pues bueno, continuamos entonces aquí hablando de los eventos de la próxima semana, terminando una semana convulsionada con muchos movimientos, y continuamos así. El otro movimiento importante, que aparte del ingreso del sol en cáncer, dando inicio al solsticio de verano, también tenemos un evento, el más famoso movimiento de retrogradación de la astrología, que es la retrogradación del planeta Mercurio. El día 18 de junio a la 1 de la madrugada. O sea, el miércoles, ¿no? El miércoles inicia su segunda retrogradación de los tres que hace del año. Exacto. Entonces, sí, esto va a estar hasta el día domingo 12 de julio, cuando se ponga nuevamente directo. Así que bueno, este movimiento también que lo conversamos, lo hablamos muchísimo. Todos los años son tres retrogradaciones que hace este planeta y este es el segundo que vamos a tener. Así bueno, que por aquí me informa que hay un nuevo CNE. ¿Sí? Yo no sé cuándo lo nombraron. Si lo nombraron hoy, va con luna en Piscis. Uh-huh. Eso es medio engañoso. Sí.
Y él, pero bueno, no tengo con Saturno retrógrado, no, bueno, aquí me lo están diciendo el equipo de apoyo superpoderoso de la guía astrológica, equipo de apoyo chat número uno. ¿Qué te parece? Imagínate. Aquí, sí señor, el 18 de jueves, disculpe, profesora Meneses, lo que pasa es que estoy haciéndolo aquí de memoria. Sí, el jueves es el Mercurio retrógrado. Y bueno, vamos a ver, porque lo interesante es la toma de posesión. Si ellos ya tomaron posesión, porque les recuerdo que, bueno, les comento, esto nos agarra aquí a nosotros descuidados, nos enteramos de este nuevo CNE, hoy hemos estado puro trabajando y no estamos conectados con las noticias. Entonces, lo importante es la toma de posesión. Si la toma de posesión de esa gente, Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, eso ahí no va a tener mucha vida. Eso no va a llegar. Va a tener complicado. Entonces vamos a ver, no tanto la elección, sino la toma de posesión. Vamos a ver cuándo van a tomar posesión estos individuos. Si tomaron posesión hoy, bueno, de todas maneras estamos en un Mercurio estacionario. Vamos a ver, de todas maneras también está el Saturno está retrógrado, está tomando posesión con el Saturno retrógrado. Y Júpiter, hay muchas retrogradaciones ahí, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, esa es la situación. Vamos a ver qué pasa, de todas maneras por aquí tenemos a... Nos vamos a nombrar aquí a las personas, saludar. Tenemos por aquí, a ver. Por aquí ¿quién tenemos es a nosotros? Tenemos a Marisol Vázquez desde Colombia, ¿verdad? Tenemos a la profesora Meneses desde Funchal, Madeira, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos a Migdalia Urbina. ¿Tú conoces a Migdalia Urbina? Claro, Migdalia es mi alumna. Ah, bueno, mira, Migdalia no se la pela. Como oye el programa, le puede subir unos 2 o 3 puntos más. ¿Te parece? Una buena alumna que oye. Y si mientras más cosas bonitas ponga aquí en el chat, más puntos tiene, Migdalia. Pon, qué buen el programa, qué maravilla, excelente. Sí, señor. Sí, cómo no. Esos son nuestros queridos oyentes que nos faltan siempre acompañándonos. Sí. Entonces seguimos, también está Teresa Castañeda, esa alumna mía. Bueno, ahí tenemos un poco de gente. Perla Aguilar, dice ayer, pero no sé si ayer fue que los eligieron o tomó posesión. No sé. Vamos a ver qué pasa. Ireri, desde España, las Islas Canarias. Nuestra querida amiga Ireri. Sí, señor, la paisana, vive allá en el país, en las Islas Canarias. Entonces seguimos. Vamos a seguir. Ajá. Esa es la idea. Entonces, bueno, tenemos ese Mercurio retrógrado. Acuérdense que todo lo que tenga que ver con comunicaciones se conflictúa. Sí. Va a tener problemas. Definitivamente. Problemas con vehículos, problemas de tránsito. Quizás los problemas de tránsito, no tanto porque no hay tránsito, la gente porque no está hay en mucho. La calle. Pero no te extrañes que está la calle vacía, no hay nadie en la autopista y van dos carros y chocan. Porque así es el Mercurio retrógrado. Sí. Problemas con los papeles y documentos que vayan a hacer, las negociaciones. Preferiblemente por escrito y todas las cosas bien claras, porque ahí es donde se pueden generar los problemas. Sí, totalmente. Mercurio retrógrado destaca la importancia de la revisión, el retorno y la reevaluación, por lo que algunas cosas pueden decir en su horóscopo nuevamente en poco tiempo, pueden volver situaciones, o sea, siempre la energía de retrogradación tiene que ver con revisar, o sea, claro. Es revisar, reevaluar, prestar un poco más de atención a ciertas cosas que a veces pasamos por alto. Entonces esta energía siempre está invitando a eso, por eso siempre decimos, mira, Mercurio retrógrado, que no es bueno de repente iniciar una relación de pareja, o sea, ese tipo de cosas son las recomendaciones que normalmente uno siempre da. Sí. No es recomendable, por supuesto, iniciar un negocio, o sea, inaugurar un negocio. Imagínate inaugurar un concesionario con Mercurio retrógrado, o sea, sí, puede haber problemas. Puede haber problemas, me ha pasado y en bueno. consulta. Sí. Que ese tipo de cosas, porque es una energía que te está invitando a revisar, es un periodo que es como que mantenernos un poco reflexionando, es reflexivo, es redivisión. Aparte de eso, que bueno, como ya habíamos hablado en programas anteriores, hay mucha energía de retrogradación. Este planeta se suma allá a los 5 más que están retrogradando. Problemas en este con los celulares, no vaya a comprar celular con... Comprar... No algún, compre. Algún Yo ni lo arreglaría. Yo esperaría hasta el día, ¿cuál? Hasta el 12 de julio, y lo mando a arreglar en ese momento. Después. Porque lo arregle y no queda bien. Y además eso son cosas comprobadas. No es que te lo estamos diciendo porque tal, porque yo me lo leí en un libro. Son cosas
comprobada. Eso, por lo menos arreglar el vehículo, llevar el vehículo al mecánico. Ella dice que ella es alumna de Ariana, no le podemos subir puntos porque no estudia con nosotros. Tienes que oír el programa de Ariana y decirle que el programa es bueno para que te suba puntos. Ahora nosotros le podemos decir que tú estuviste aquí, que te comportaste bien y recomendaste para unos puntos adicionales. Pues sí. ¿Oíste? Tranquila. Dice que el tribunal tomó posesión anoche. Oye, a mí con una toma de posesión con una luna en Piscis no lo veo bien. Ay, Dios. Imagínate. Eso está como engañoso. Sí, bueno, de hecho, fíjate cómo se están dando. ¿Cuáles son las condiciones, no? Claro. Todo así como que debajo de cuerda, como todo nublado, sí. Como que no veo bien, no entiendo. De sorpresa, todo oculto. Es algo allí medio extraño. Habría que revisar. Daisy Almeida, ¿tú la conoces? También la conozco. Aquí dice que tú eres su astróloga favorita desde España. Ay, sí, ese es también, yo leí ese. Bueno, tienes un descuento en la próxima consulta por hablar bien. Tienes un descuento del 0,5%. Ay, Dios, sí, esa es amiga. Sí, cómo no. Sí, señor, saludos a todos. Oyentes. El equipo de apoyo chat, número 1, se llama este equipo. Que nosotros preguntamos y por aquí nos contestan cuando estamos pelados. O no sabemos la información. No me gusta la toma de posesión con esa luna en Piscis. Entonces habría que revisar también, fíjate que seguramente, fíjate tú, con el cero de cáncer, uh-huh. Que seguramente Ariana lo va a revisar el próximo. Además que Ariana, yo ahí te lo digo, lo hace mejor que yo. Precisamente. Hay cosas que uno domina más uno, que otro domina en otro, pero Ariana con los ceros de Aries, cero de Cáncer, cero de Capricornio. Y el cero de Libra. Que son los que determinan la entrada de las estaciones, uh-huh. Precisamente lo que está sucediendo ahorita, y que en astrología mundial tiene mucha importancia. De hecho, a partir tiene que ver, de eso, Cáncer es el pueblo, a partir la alimentación y todas esas cosas. A partir de estos solsticios y estos equinoccios es que se levantan esas cartas que tomamos en cuenta para saber cuáles son las tendencias que trae para los países, pues. Sí. Así que está la astrología mundial, que es, así como nosotros, necesitamos la fecha, el lugar y hora de nacimiento para levantar nuestra carta natal, para levantar una carta de pronóstico de un país, lo hacemos a través de los equinoccios y los solsticios. Entonces, con este solsticio, podríamos revisar a ver el cero de Cáncer, a ver cómo está. Para la verdad, eso lo hace muy bien Ariana, le daremos la tarea. Exacto, cómo está, ahora fíjate con estos recientes eventos, a ver cómo pinta. O sea, cómo pinta la cosa. Y cómo este cero de Cáncer tiene que ver precisamente con el pueblo, con nosotros, cómo nos va a ir a nosotros con estas decisiones que han tomado nuestros gobiernos. Claro. Así entonces, bueno, por aquí Prisca Matos nos dice, nos pregunta, uh-huh. ¿Verdad? Que si se puede comprar o vender casas. Uh-huh. Las negociaciones, tú haces una negociación con Mercurio Retrógrado, entonces es una negociación, mira, eso cuesta tanto y tanto, te la voy a comprar. Cuando se pone Mercurio directo, dice, no es tanto, ahora es cuánto. Sí, cambian las cosas. Ahora es más. O si tú la estás vendiendo y tú dices, la voy a vender, y tú hablas todo cuadrado, de repente, ya sí, está bien, no hay problema, de repente se pone directo y te dice, no, mira, no te la vamos a comprar ya. Cambia de opinión. Yo esperaría al 12 de julio. Al 12 de julio. Yo esperaría de verdad al 12 de julio, ¿ok? Entonces está bien ahí. Entonces, sí, porque es que a veces hay, ¿qué es lo que es la tendencia a veces con Mercurio retrógrado? Que nosotros decimos una cosa y nos entienden otra. También. O sea, no llegamos a entendimientos o malos entendidos. Dice, no, es que yo te entendí tal cosa. Uh-huh. O sea, yo te dije esto, negociamos esto, pero yo entendí fue otra cosa. Correcto. Entonces, por eso es que no es recomendable firmar documentos, o si los vas a firmar, es muy importante revisar muy bien. Claro. Hay que revisar todo, estar completamente seguro. Toda la negociación completa, escrito. Que te la escriban, aunque escrito y todo te pueden echar para atrás el negocio, no te vayas a creer. Muchas cosas suceden a veces por una letra, que un negocio se echa para atrás en un mercado. O simplemente que la persona después decida que no va a hacer la negociación y ya está. Hasta ahí llega el punto. Y si van a firmar papeles, documentos, acuérdense que tienen que revisar bien letras, comas, puntos y todo lo que haga falta. Así es. Eso tiene que ver con la retrogradación. Okay. Entonces tenemos a María Armas, nos manda saludos, a Migdalia, que nos dice que me da gracias por los puntos esos que tú le vas a dar ahora. Entonces, la Migdalia, eso va. Sí, señor.
Así sí, señor. Así es. Eso se llama JM, Jalarme Katy. Así es. O JB, que es otra historia. Es otra cosa. Sí. Entonces, bueno, mira, continuamos con nuestro programa, con respecto a la retrogradación de Mercurio. Ajá. Entonces ya ustedes saben. Ahora, a mí me preguntan a veces, ¿me puedo operar? Eso es para comunicación. Ya una operación es otra cosa. Es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo me voy a hacer un examen de orina. ¿Me lo puedo hacer? Uh-huh. No tiene nada que ver con un mensaje de orina, pero sí me pasó una vez, te voy a contar, que entonces a mi mamá le dieron equivocado. A mi mamá le dieron equivocado los resultados. Porque había una persona con el mismo nombre, pero no fijamos que la edad era muy distinta. Y entonces, igualito, el mismo nombre, vimos la edad, yo, porque dice la edad en el resultado, digo, esta no es mi mamá. Uh-huh. Entonces, ahí es donde puede haber la confusión. Ese tipo de confusiones. Es que esa es una confusión típica de Mercurio retrógrado. Sí. Eso, que te equivoques entregándole una cosa a otra persona, un documento de repente se vaya a otro sitio que no corresponde, entonces existen retrasos. Sí. ¿Ves? Entonces, esa es la dinámica. O sea, afecta sobre todo esto. Siempre temas de comunicación. Sí. No importa, online, escrito, lo que sea. Marisol Vázquez dice que tiene una operación pendiente para el lunes. Uh-huh. Yo lo veo bien, yo no veo la luna fastidiosa. No. No, ¿dónde está la luna de Aries? Sí. Bueno, sí. Ahí está la los dientes no tienen que ver con Aries. No. Está bien. Y entonces, claro, igual sabes que Aries tiene que ver con los instrumentos, entonces instrumentación, cirugía. Siempre las cirugías con Aries se pueden dar, no es contraproducente. Sí, para quitar a Celis Granado también, y Lourdes Gamboa dice que un cariñito para su sobrina, que está cumpliendo 25 años hoy, bueno, bien, saludos para tu sobrina. Saludos si para pones la el sobrina. Nombre, la nombramos. La nombramos, y así es. Vamos al segundo corte. Segundo corte. Y ya venimos, chao. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas frutas, legumbres y verduras frescas y de primera calidad, acércate jueves, viernes y sábados en la mañana a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica y los jueves en la urbanización La Bonita en el municipio Baruta, porque se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita. Allí conseguirás productos del campo cultivados en los Andes venezolanos y muchos productos más a precios sin competencia, y puedes llevar la cantidad que tú quieras al mejor precio del mercado. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los más destacados expertos y los 12 signos del zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Ok, entonces continuamos con nuestro programa. Quedamos que otro movimiento importante que vamos a tener esta semana es la entrada del Sol en Cáncer. Así es. Que eso, cada vez, miren, fíjense ustedes, cada vez que entra el Sol en los siguientes signos, que son los que nosotros llamamos los signos cardinales, hay un cambio de estación. Yo por eso es que los signos se llaman signos cardinales, que es Capricornio, ¿verdad? Es Cáncer, es Aries y es Libra. Son los cuatro signos cardinales. Pues se llaman cardinales precisamente porque es cuando comienza la estación. Así es, dan inicio a las estaciones. Dan inicio a las estaciones, entonces... Entonces tenemos dos equinoccios y dos solsticios. En este caso tenemos el solsticio de verano, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa con el solsticio de verano? Que entonces lo que está ocurriendo en el caso del hemisferio norte, del Ecuador para arriba, y el otro día se lo dijimos y se lo estamos diciendo, fíjate que son las 6:30, casi las 7 de la noche,
por lo menos en Venezuela, que estamos muy cerca del Ecuador, y todavía es de día. Empieza a anochecer como a las 7 de la noche. En el caso de Europa, son las 9 de la noche y todavía es de día. Todavía es de día. En cambio, en el sur, que estamos empezando el solsticio de invierno, entonces son las 5 de la tarde y ya es de noche. Así es. Entonces, en el solsticio decimos que es el día más largo del año. Uh-huh. El día más largo del año. Entonces, es lo que estamos viviendo en este momento, el día más largo del año. Uh-huh. Y entonces, esa es la situación que tenemos aquí con respecto a esto. Uh-huh. Y entonces entra el sol en el signo de Cáncer y vamos a tener esta energía canceriana. Es la energía familiar. ¿Cómo ves tú esa parte? La energía de Cáncer. Del signo de Cáncer. Uh-huh. ¿Cómo son los cancerianos? Pues desde ahora, pues obviamente les deseamos un feliz retorno solar a todos los cancerianos del mundo. Y bueno, pues decimos algo sobre este signo, sobre los nativos de este signo. El signo de Cáncer lo representa el cangrejo de río y coincide con el comienzo del verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. Cáncer es un signo de agua, es decir, en el que predominan los sentimientos. Su tendencia a remontarse en el pasado y su prodigiosa memoria le otorga con frecuencia un espíritu coleccionista, incluso aficiones de anticuario. Historiador. Sí. Son historiadores, siempre una memoria. Bueno, el canceriano tiene una memoria emocional muy buena. El canceriano se acuerda de cuando cumple año el primo, la mamá, el abuelo, todos los cumpleaños. Y los celebra. Y también se acuerdan de las muertes, todas esas cuestiones emocionales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estás triste? No, es que yo hace 25 años que se murió mi abuelita. Uh-huh. Y se acuerdan. Sí. Es interesante, sobre todo, yo digo que es una memoria emocional importante. Sí, posee una tenacidad comparable a la del cangrejo, que cuando atrapa una presa antes se deja romper una tenaza que la suelta. Cuando agarra no suelta. De hecho, Cáncer es correoso y puede llegar a tener una sólida moral. Sí. Son tímidos en sus relaciones personales. Uh-huh. Necesitan un trato delicado y cariñoso. Son cariñositos. Son muy emotivos. Les gusta dormir, de paso. Les gusta dormir, eso es verdad. Cáncer absorbe todo cual esponja. Actúa por reflejo como un espejo en función del trato que reciba. Lo mismo que la luna refleja la luz que recibe del sol. Claro, Cáncer está regido por la luna. Claro. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Le gusta, son buenos cocineros, le gusta dormir. Son mucho. Cambiantes, fluctúan. Cambia de humor cuando está la luna llena. El humor se le amplifica. Si está contento, más contento. Si está más triste, eso. Son lunáticos los cancerianos. Son lunáticos, sí, le pega la luna a los cancerianos. Yo tengo un vecino canceriano que cada vez que está la luna llena, el individuo se pone como medio belicoso. Yo le dije a la mamá, mire, ese chamo tiene la luna, es canceriano. Ay, sí, ¿cómo lo supo? Que cada vez que está la luna llena, el hombre está alborotado. Sí, tienen esa... Está alborotado, sí. Claro, le pega la luna, son literalmente lunáticos porque fluctúan dependiendo pues las lunaciones, ¿no? Entonces tienen que observarse un poco esas conductas y conocer un poco cómo funciona, ¿no? Los cancerianos, sí. Esa energía, energía de lo familiar, son personas muy familiares, amantes de los niños, de lo que es protección, maternidad, son personas que siempre que te preguntan, ¿comiste? Un canceriano es una típica persona que tú llegas a su casa y te pregunta si comiste. ¿Qué quieres comer? Y siempre te brindan un plato de comida. El tema de la alimentación es fundamental. Es muy importante, son muy buenos padres y buenas madres. Tú sabes que una de las cosas que le gusta a los cancerianos es tener muchos muchachos. Sí. Mira, cuando tú ves Mafalda, en Mafalda hay uno de los personajes que se llama Susanita. Susanita es canceriana, yo le gusta tener esposa, niño, siempre anda con un cochecito, con una muñequita. Luego tenemos ahí a Mafalda es canceriana. Mafalda no es canceriana, Susanita. Susanita. Mafalda es acuariana, que ¿sí? Está pendiente de los sucesos del mundo. Uh-huh. Sí, va contra todo. Luego tenemos a Manolito es capricorniano, lo que le gusta es tener negocio, billete, todo eso. Y tenemos a un pisciano, el pisciano se llama Felipito es soñador, soñador, se lo pasa soñando que él es Superman, superhéroe, ahí se queda. Felipito, es para que vayan viéndolo. Los signos del zodíaco a través de las comiquitas, a través de estos personajes que cómo se reflejaban, ¿no? Y así habrá muchos. Pues realmente personajes, o sea, famosos, cancerianos, a través de la historia, pues tenemos a Lionel Messi.
Leonel Messi es canceriano. Este Tom Cruise, Harrison Ford, Tom Hanks, Silvestre Stallone, Sofía Vergara. Pero fíjate que todos esos signos cancerianos no son esos individuos que salen, que entonces en toda la fiesta, que se empata con todo el mundo. No, son individuos que son, pueden ser bastante estables. No quiere decir que no se divorcian, pero fíjate que todos son muy estables. También su, porque al cáncer le gusta estar en su casa, no andar por ahí. Son caseros. Sí. Entonces tú lo ves que son individuos estables, tú no lo ves que son esos individuos que salen ahí en bochones, el jet set, en la fiesta, en todo eso, no son. No son tipo Leo, y no les gusta mostrarse mucho. O sea, sí, a nivel de... pueden ser incluso tímidos, veo Messi un poco tímido. Sí. A ellos durante los dos últimos años les ha estado afectando Saturno. Saturno, todo el año para los cancerianos, todo el 2018 y todo el 2019. Y ahora este 20 también parte va a estar complicado. Messi ha estado, bueno, se fracturó el brazo, se cayó, se rompió, no mete gol, un desastre. Pues una canceriana también que tenía este aire definitivamente era Lady Di. Lady Di, bueno, ¿qué le gusta al cáncer? Los niños. Entonces tú lo veías, esas labores sociales espectaculares, social, los niños, la familia, todo esto. Ese tipo de cosas. Mira, el otro día yo estaba viendo Elon Musk. Es el que hace los carros, el que inventó el PayPal o lo desarrolló, el de los carros Tesla, el que dirige esta compañía que acaba de lanzar este cohete al espacio que se acopló con la con la base, Elon Musk es canceriano. Y entonces yo estaba viendo la biografía de Elon Musk y Elon Musk tiene 6 hijos. Canceriano. No, y bueno, y como es millonario, tiene para mantener los 6 hijos. Pues eso es lo más importante. Pero los cancerianos les gustan mucho los niños. Sí. Tú te casas con tú te buscas un esposo canceriano y quieres tener 5 muchachos y tú de repente no quieres tener 5, tú quieres tener 2 nada más. Sí. O te casas con una mujer. Monta una guardería, canceriano. Sí, señor. Eso es buenísimo. Eso es un negocio, mira, fijo para un canceriano. Monte una guardería, un colegio. No, sí, le funciona. Mira, Seferina Enrique, un saludo. Saludo Marta y Edgar de dice que cuando hacemos sobre los morochos. Es que es un tema técnico, pero les voy a explicar por qué son iguales. Son iguales porque la carta es igual. Entonces las características físicas están en tu carta. Pero se comportan distintos porque uno es el espejo del otro. Sí. Entonces cuando, por ejemplo, rapidito se los digo en un minuto. Por ejemplo, cuando hay 2 morochos, uno le hace, el que nace primero, su hora. Suponte que nacieron a las 5 de la mañana, rácata. Al primero que nació. Al segundo que nació a las 5 de la mañana, pero lo ponemos espejo a las 5 de la tarde. Y tú ves que entonces se comporta perfectamente como ese espejo. Le cambiamos a uno, le hacemos la carta con su hora original de nacimiento, al que nació primero, y al segundo se le ponemos de espejo al PM, 12 horas después. Eso es un poco lo que se hace, y cuando tú ves la segunda carta, tú ves que el segundo se comporta de esa manera perfectamente. Sí. Bien. Son técnicas que se hacen, bueno, a nivel de astrología, otros astrólogos utilizan otras, de repente para... No, pero esta funciona perfecto. Por supuesto, porque yo he hecho además conferencia en un congreso sobre los morochos, me llevé a los morochos y todo. Y veíamos cómo se comportaba uno y cómo hicimos el ejercicio bien interesante. Rita Vivas también nos está saludando. Igualito vamos a saludar a Ariana, a Rocco, a todo el personal, a todos. Y a también todos. Queremos informarle lo siguiente: si usted quiere estudiar astrología online, se puede comunicar a mi correo robertoastroboy@gmail.com. aproveche la cuarentena, y si quiere aprender astrología, en vez de estar buscando en internet cosas y que esté, entonces usted dice que usted es autodidacta. La astrología no es autodidacta. ¿Tú irías a un médico autodidacta? Que el médico te dice, no, bueno, yo no me gradué, pero yo en internet aprendí todo lo de la medicina. ¿Qué te parece? Oye, esto está como... Yo lo aprendí en YouTube. Entonces hay gente que dice que son astrólogos... Autodidacta, imagínate tú. Aprendieron. Yo no voy a un astrólogo autodidacta, por favor. La astrología se estudia. Sí, hay que ser muy metódico. Exactamente. Metódico y estudioso. Eso de que no, es que yo veo en internet, yo veo muchos videos de astrología y blog. No, claro. Por favor. Sí. No, negativo. Entonces usted me escribe a mi correo robertoastroboy@gmail.com. robertoastroboy@gmail.com. Y entonces ahí yo le paso la información si usted quiere estudiar astrología. ¿Verdad? Así. Eso es lo que tenemos por ahí.
en cuanto a ese a información. Ahorita eso es lo que estamos haciendo ahorita. De hecho, estamos estudiando a nivel online. Sí, además, bueno, nos ha tocado. De lo que hacíamos presencial, nos ha tocado hacerlo ahorita a nivel online y bueno, está maravilloso. Funciona perfecto. Gracias a Dios tenemos muchas plataformas, muchas herramientas que nos han permitido continuar impartiendo toda la información, dando los cursos, haciendo nuestras cartas, nuestras teleconsultas. Así que igualmente todo funciona, todo funciona. Hay que reinventar. Y adaptarse a la Así que bueno, continuamos entonces. ¿Vamos al corte ahorita o esperamos un momento? No, bueno, ya, yo creo que vámonos allá, tenemos un minutico, pero vamos a darle y ya venimos. Ya venimos al corte. No se vaya. Planetas, ascendentes, signos y mucho más en Guía Astrológica, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, cuando se nos va la luz, pienso en Chávez. Cuando no tenemos agua, pienso en Chávez. Cuando veo las fotos de las colas para echar gasolina, pienso en Chávez. Cuando no puedo teletrabajar porque no tenemos conexión a internet, pienso en Chávez. Cuando quiero hacer una llamada desde el CAN TV y no tengo línea, pienso en Chávez. Y no pienso cosas bonitas. Oh, no, mi amor querido. Tampoco es que aprovechando el apagón, cuando prendo la velita para iluminarme, rezo por el descanso eterno de su alma. Mucho menos por su resurrección entre los muertos. ¡Dios nos libre! Ese beneficio, bueno, que me perdone la iglesia, debería estar vetado para algunos muertos. Chávez, por ejemplo. ¿Cómo es posible que hayamos sido gobernados por este, no sé, que fue un genio? Sí, mijito, fue estupendo destruyendo. Ese era su plan, lo hizo de maravillas. Y luego Nicolás, su engendro, lo superó. Es más, Mingo, Nicolás es aún mejor. Nicolás superó a Chávez, no haciendo un mal gobierno, sino consolidando el gobierno del mal que inició el insepulto de Sabaneta. ¡Ay, Mingo! Chávez, ese tipo no era normal. Nadie en su sano juicio sueña con tanta destrucción para el país. ¿Quién sino un desquiciado puede pensar que esto que estamos viviendo es el mejor legado para su país? Porquería, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mundo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Los astros se inclinan pero no deciden. El análisis completo en Guía Astrológica, solo por RCR 750 AM. Ok, continuamos con nuestro programa Guía Astrológica. Entonces tenemos, ¿qué nos queda por aquí? Bueno, pues el eclipse, ¿verdad? Nada más. Lo que vamos a decirle simplemente dónde va a estar, dónde se va a ver, y luego se complementa con todo lo que nos hable Ariana en el próximo programa. El domingo 21 de junio tendremos un eclipse anular de sol a las 2:40 AM a los 0 grados de Cáncer. Que tenemos ahora, lo hablábamos el programa pasado, que de los 6 eclipses que se dan en el año, 2 se dan en junio. Recién tuvimos uno el 5 de junio y ahorita tenemos el segundo que se va a dar este próximo 21 de junio. Así que bueno, ahí ¿dónde se va a ver? En Asia, pues en parte de África y de Asia. Bueno, fíjate que cuando hablamos de África y Asia, yo siempre, si eso cuadro yo con el eclipse, donde se vea, donde va a haber problemas. Entonces vamos a estar pendientes con Asia y África, ¿verdad? A ver cómo van a estar ahí, a ver si hay movimiento
movimientos telúricos, puede haber inundaciones, más que todo cuestiones a nivel natural, meteorológico. Puede haber también levantamientos, problemas importantes. Vamos a observar cómo va a estar eso a partir de este día. Después del 21. Así es. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer la rueda zodiacal, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la rueda. Sí, la rueda zodiacal es cómo va a estar. Cómo va a afectar a los signos los próximos días, desde que inicie la retrogradación del planeta Mercurio, que va a ser a partir del 18 hasta el día 14 de julio. Durante este tránsito, este movimiento de retrogradación, ¿cómo va a afectar a los signos? Pues, sí, señor. Pues vamos a hacerla de esa influencia. Después entonces dice que es cierto, hay que hay una conjunción planetaria en junio, sí, pues, porque se están retrogradando, después vuelven a iniciar de nuevo, se están juntando de nuevo y después se vuelven a separar. Bueno, este movimiento sigue. Claro, la gran conjunción la vamos a tener el 30 nuevamente. Este año, de hecho, desde el año pasado estamos diciendo que es un año de todas estas triples conjunciones de Saturno, Plutón, Júpiter, y se va a dar nuevamente la conjunción de Júpiter, Saturno el 30 de junio. Lo dijimos. Natacha Colmenares dice que veamos la carta de Venezuela. Eso es el 5 de julio, en su momento sí, la veremos, claro que sí, con mucho gusto, no se preocupe. No, y ahorita con el solsticio, con la entrada, igual seguramente que Ariana hará la carta de cero. Para Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Ok, así entonces es. Bueno, eso es la situación. Cero de cáncer, vamos sí, a ver. Sí, señor. Quería dejarles un mensaje, unas recomendaciones aquí importantes a los cumpleañeros cancerianos. Tres puntos importantes es establezcan nuevos equilibrios en sus relaciones, reorienten sus objetivos personales y renueven su imagen, queridos cancerianos. Esa recomendación ahorita que les dejamos aquí en su programa Guía Astrológica para el inicio de su nuevo año, el retorno de su sol para todos los cancerianos. Y bueno, las características y lo que hablamos con respecto a este signo. Bueno, allí dejarles esa inquietud. Dijimos que Mercurio retrógrado es revisión, reestructuración. Tenemos que ponernos a revisar esos temas y vamos Aries. A ver cómo Aries en el hogar, en la casa, o sea, en la familia, la comunicación con los miembros de la revisar familia. La comunicación con la familia, exactamente, así puede hablar sobre algunos cambios, lo que se ha atrasado, algún tema pendiente que tengan en casa. También puede ser un periodo en el que los electrodomésticos son más problemáticos. Se echan a perder los electrodomésticos con Mercurio retrógrado. Es cuando se echan a perder todo. Sí, exactamente. Ahora, Tauro, la comunicación, los vehículos, Tauro, pendiente con los vehículos. Ya Mercurio retrógrado tiene un tema de vehículos y además a Tauro en el tema vehicular, ¿verdad? Así es, aquí la recomendación es que si las palabras son plateadas, el silencio es dorado. Usa de este dicho durante el periodo. Así que claro, estamos hablando de Mercurio retrógrado, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque de repente podemos caer en malos entendidos, y entonces los Tauro, como le está afectando la casa 3, pues este momento pues hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice, lo que se escribe, lo que se piensa. Revisen y reestructuren. Sí, señor. Ahora, fíjate, Géminis, el dinero. Reestructurarse, revisar el tema monetario. Eviten gastar allí cualquier esos impulsos de gasto, pues revisen si realmente es necesario hacer esos gastos. La entrada de dinero puede verse allí un poco comprometida. Sí, señor. Cuidado con los gastos. Luego tenemos cáncer, la retrogradación empieza en el signo de cáncer. Así es. Entonces está afectándole que su casa 1, ¿no? Sí. La parte de la personalidad. Bueno, lo que les decíamos de que no es recomendable, les decíamos ahorita que sería buenísimo una renovación de imagen, pues mientras Mercurio esté retrógrado, no les aconsejo que lo hagan. Claro. Esa recomendación en cuanto a la apariencia, al vestuario, ese tipo de cambios. Revisen sí. primero hagan un estudio. Sí, luego viene Leo, que está en la casa 12. La casa un tema de revisión interna y profunda contigo. Contigo mismo. Exactamente. Definitivamente estás revisando mucho el pasado, ¿no? Ajá. O sea, que quedó allí pendiente temas de repente problemáticos, ocultos. Leo. Sí, señor.
Luego tenemos a Virgo, el tema de los amigos, las metas. Puede haber un replanteamiento de metas. Exactamente, pues es momento desfavorable para tener conversaciones importantes, acuerdos en grupos y amigos. Exactamente, no es el exactamente. Luego tenemos a Libra con su parte profesional. Tomar decisiones en lo que es la parte profesional, uh-huh. el trabajo, ese uh-huh. tipo de cosas, mejor espere a que se pase este Mercurio retrógrado. Sí, o sea, no es un buen momento para la imagen pública, así que no se ve involucrado, o sea, de repente sí. manténgase bajo perfil. Recomendación. Luego tenemos a Escorpio con todo lo que es el pensamiento superior, el pensamiento los viajes, personal, los viajes, cosas. O sea, todo lo que de repente revisando su ideología, sus creencias, todo este tema, todo lo relacionado, o sea, tiempo para revisar temas relacionados con la universidad, con los estudios superiores o con documentos en el extranjero, visa, todo eso hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente Escorpio. Con eso. No es momento de hacer su nada, no mueva eso. Sagitario está con el tema de, por lo menos, préstamos, bancos, todas esas cosas, es mejor... Bueno, mal momento para pedir préstamos. Sí, no es bueno. Eso es, no, durante este periodo puede tener un impulso de volver a revisar situaciones que ya están terminadas, cierre de ciclo. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Revisar. Sí, señor. Y bueno, mira, Capricornio pendiente con la pareja. Uh-huh. Es malo para discutir relaciones de pareja y tomar decisiones en cuanto a la pareja ahorita. Sí. O sea, es que hay que revisar. Quédese callado. Entonces, hay un lío, dice, ya va, espérate. Mercurio está retrógrado. El 12 de julio hablamos. Bueno, ya lo de este tamaño. Así es. También con sociedades y problemas legales, mejor que ese tranquilo. Uh-huh. Luego tenemos Acuario con el tema del trabajo. Trabajo. Del trabajo, de la profesión, uh-huh. ese tipo de cosas. Entonces, que iniciar cosas a nivel laboral quizás no es el momento. Sí, y de repente también de repente tener algún tipo de problema o con las reputaciones laborales, compañeros sí. de trabajo, todo este tipo, ¿no? Sí. Y luego terminamos con Piscis, que tiene que ver con los hijos, noviazgo, la creatividad. Con todo eso viene el problemita aquí. Aquí hay que revisar eso. Revisar, entonces, bueno, a lo mejor algún tema... también puede ser un momento en el que las citas o las relaciones con los seres queridos toman un descanso. Claro, cuando estamos hablando de los novios, la casa de los sí. novios, de las salidas, del disfrute, de los... Sí. Entonces, bueno, de repente aquí vamos a tener un alto, sí. O sea, no es favorable para eso, y bueno, con la cuarentena tampoco estamos como para eso. Bueno. Así que ese es el tema a nivel general de cómo va a afectar, en qué áreas directamente nos va a afectar la retrogradación de Mercurio. La retrogradación hasta el 12 de julio. Hasta el 12 de julio, toda esa energía, entonces cada quien ya sabe, dependiendo dónde le corresponde, dónde tiene que revisar, dónde tiene que reevaluar el tema.
ya sea tema de pareja, sea de trabajo, sea de profesión, ya sea contigo mismo. Bueno, el dinero, cada quien ya sabe cómo le va a corresponder. Entonces, bueno, eso ha sido, pues ya estamos terminando todo el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo agrado, de que les sirva de mucho la información que siempre, con mucho cariño, el programa es cortico, ¿vale? Les dejamos. Una hora es poco para todo lo que uno quiere hablar. Todo lo que quieres hablar. A veces uno, yo voy a hablar porque no hay tantos movimientos, pero esta semana, con tantos movimientos, hemos tenido muchísimo y tenemos muchos. Hay meses que son más movidos que otros, por supuesto. Sí, este de junio ha sido con dos eclipses. Sí, esos movimientos, la retrogradación de Mercurio, la retrogradación del planeta. Entonces, bueno. Bueno, mire, las personas que se quieran comunicar conmigo, 555-6136. 555-6136, y ahí yo los conecto ahí para pertenecer a nuestro chat, a un grupo de WhatsApp de grupo astrológico. El que quiera me escribe ese teléfono y con mucho gusto por el WhatsApp 555-6136, y nos puede seguir por el grupo de por la página de ¿cómo se llama? La página de por las redes sociales. Por las redes sociales. Bueno, tenemos un grupo en YouTube. En YouTube tenemos la página del Centro Astrológico Venezolano, ahí están todos los videos, este canal está ahí, y ahí estamos a la orden. Así es, vamos a decir un momentico pensamiento semilla, que la semana pasada no lo dije, por favor, que se nos pasó. El pensamiento semilla de la semana dice: en el juego de la vida, lo importante no es que nos toquen buenas cartas, sino en que juegues bien con las cartas que tengas. Perfecto. Eso lo llevo mucho a la astrología. No importa la carta que tengas, las energías que te tengan, es cómo tú juegas y cómo te integras tus energías planetarias, queridos oyentes. Pues esa es la enseñanza, la semilla que les dejamos por el día de hoy. Bueno, pues hasta el próximo programa. Ha sido totalmente un placer. Síganme por las redes, por AstroSaesca, Instagram, Facebook, Twitter, por todos lados. Roberto Astroboy, por aquí. Estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En los controles, nuestro gran amigo y pana, Alejandro Tovares de los estudios. Gracias, Alejandro. Gracias. Chao, gracias. Chao. Nos vemos, hasta luego. RCR presentó Guía Astrológica, el más completo recorrido por los 12 signos del zodiaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana.